Buenos días, aquí estamos en el estadio Luis Aparicio el Grande con Héctor Jiménez, coach de bateo de las Águilas del Zulia y también coach de receptores en la organización de los Reyes de Tampa Bay. Héctor, ¿cuáles son tus expectativas para trabajar con el bateo de los jugadores de las Águilas esta temporada? Día a día, es una liga que no tienes que pensar en el día a día, en prepararte para salir a competir, prepararte de la mejor manera. Mi expectativa es llegar temprano y estar al 100% disponible para los peloteros, que ellos se preparen y se van a competir y hagan su mejor trabajo. Este es un estadio, si se quiere, un poco difícil para los bateadores. La brisa atenta contra los batazos de largo alcance, aquí en Luis Aparicio. Tú has jugado aquí como visitante y como parte de las Águilas. ¿Qué vas a desarrollar con ellos? ¿Que intenten batazos de poder o que por el contrario se aprovechen de las condiciones del estadio y hagan líneas entre los callejones? Sabemos, como dice, que es un estadio difícil para dar jonrones, pero es un estadio perfecto para hacerte un buen bateador. Yo llegué aquí como mis dos últimas campañas y yo sabía que tenía que cambiar mi approach en el home. Yo tenía que empezar a buscar línea entre el gap to gap y eso es lo que, hablando con el manager para listas, es lo que voy a tratar de implementar, los bateadores que se mantengan para el medio. ¿Qué nos brinda eso? Que cuando nosotros vamos a los estadios de afuera, del centro del país, hablando de Caracas, de Valencia, esas bolas que aquí vamos a estar dando línea entre los gaps, esas bolas se van a profundizar y puede ser que salgan y van a ser bastante productivas para el equipo. Hablabas de Pat Listad, que es el manager de las Águilas, primera experiencia aquí en el béisbol venezolano, aunque tiene experiencia en béisbol latino, tanto en México como en Dominicana. ¿Qué más has podido hablar con él? ¿Qué plan de trabajo él te ha adelantado que piensa desarrollar aquí con las Águilas? No, bueno, él va, hemos hablado poco fuera del grupo. Y lo poco hemos hablado, bueno, él va a adaptarse a lo que tengamos como line-up, ¿entiendes? Él dice que si él ve que hay bateadores que hacen baticorrido, que son efectivos haciendo baticorrido, tocando la bola, él lo va a hacer que jueguen su juego. Pero también si hay bateadores de fuerza, que él le va a preparar situaciones en las bases para que esos bateadores vengan con corredores en las bases y sean productivos, ¿entiendes? Entonces, se ve que es un tipo bastante abierto y que está dispuesto a escuchar. Alex Romero está a punto de ingresar en el exclusivo club de los mil imparables, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensan hacer con Alex cuando llegue esa cifra? No, la verdad que muy contento por él. Fuimos compañeros de equipo por tantos años. Yo creo que por más de 10 temporadas y la verdad que contento por él. Hoy llegué y le dije, no, ¿qué te voy a enseñar yo a ti de bateo? No puedo, ¿entiendes? No, pero estoy igual para él, estoy ahí para ayudarlo, cualquier cosa que me necesite. Estoy ahí, con el favor de Dios logré esa cifra, que de verdad que es una lista bastante corta en la liga, y contento por él, de verdad que contento por él. Cuando llegue ese logro, esa meta que él tiene, bueno, de seguro que sí lo vamos a celebrar. Mira, estuviste entonces como técnico en la organización de Tampa Bay, una organización de muy amante de la sabermetría y muy amante de las estadísticas modernas del béisbol. No le fue bien esta temporada, clasificaron 99 triunfos, pero fueron barridos por los Rangers en las primeras de cambio. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a tu avance, tu desarrollo en esa organización? ¿Seguirás en la Liga de Novatos o vas a estar en otra organización, en otro nivel de la organización de los Rays? No, bueno, ahora creo que a final de este mes ya los contratos van a ser renovados y ya ellos determinarán dónde voy a estar el próximo año. Verdad, me siento bien, ellos me han dado la oportunidad de crecer en todos los aspectos, tanto como manager, yo fui manager en Dominicana, también en el bateo y también en la defensa con los cachos. O sea, que el horizonte que ellos me abren es amplio y yo no me cierro, como yo se lo digo a ellos, yo no me limito, yo donde ellos quieran que yo vaya, estoy dispuesto a cometer mis errores para seguir aprendiendo, ¿entiendes? Porque esa es la única manera en que tú aprendes en el béisbol, cometiendo errores. Entonces, hay que esperar a ver qué me dicen. Y bueno, donde yo me ponga, ahí estaré yo dando lo mejor de mí. Oleis Basávez, una de las principales prospectos que tienen los Reyes de Tampa Bay, que brilló esta temporada con ellos desde que llegó a las mayores. ¿Te pusieron una tarea en particular para desarrollar el bateo de Basávez? No, sabes que no, de verdad que hablé con él, yo fui al Tropicana y ahora en septiembre lo vi allá y me dijo que sí, que iba a venir a jugar, que se va a preparar y mira, de verdad como él, igual como todos sus compañeros de equipo aquí en el Zulia, yo voy a estar para ellos, lo que me necesiten, ahí voy a estar. Se ve que es un buen muchacho, trabajador, y mira,
como siempre lo he dicho, el buen coach no es el que está en los buenos momentos, sino el que está cuando están atravesando por momentos difíciles, que sabemos que existe mucho en el béisbol. Entonces eso es lo que yo le voy a brindar a ellos, ese apoyo para que ellos estén en la mejor manera para competir. Y finalmente, estamos ya en las postrimerías de la postemporada de las Grandes Ligas. ¿Quién es tu favorito de los que quedan para llevarse el título de la Serie Mundial? No, de verdad que existe favorito, no, porque bueno, yo mi favorito era Tampa Bay. Ya quedamos atrás, pero bueno, veo ahora a un equipo de Arizona bastante inspirado. Acaba de dejar a los Dodgers, que saben que es un gran rival, lo acaba de dejar atrás, y eso a ellos les va a brindar ese plus de motivación y a ver si seguir avanzando. Creo que no tienen rival todavía. No, Phillies o Bravo, Philly, el que gane de ese enfrentamiento. Esa es otra serie que está buena, pero bueno, de verdad que el que gane, que se lo disfrute. Bueno, deseándote mucha suerte y que puedas ir con las Águilas del Zulia a la Serie del Caribe en Miami, claro, Héctor. Esa es la meta. Gracias. Saludos.